Buenas tardes, vamos a empezar. Sí, por allí hay uno o dos lugares que están vacíos. Yo les pido que se ocupen para que no haya después interrupciones. Por acá hay otros lugares, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar. Yo le doy la palabra al maestro Pablo para que iniciemos la sesión de hoy. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta tarde de lluvia, de reunión también y de alegría por lo que significa el cierre de un diplomado de una jornada de 5 meses. Y en particular el tener aquí la presencia de nuestra querida colega, compañera y maestra Silvia Federici. En el año 2013, la dirección del CESMECA reconoció la necesidad de crear una cátedra orientada a la comprensión y la investigación de los estudios de género y los heterogéneos enfoques y prácticas de los feminismos en Chiapas, América Latina y el Caribe, en el sur global, con el fin de fortalecer las pedagogías críticas, la difusión y la vinculación académica e intelectual universitaria con la sociedad civil y las organizaciones sociales del Estado de Chiapas y la región sur-sureste de México, Centroamérica y el Caribe. En particular, se reconoció la relevancia que las teorías de género tienen en el campo contemporáneo de las ciencias sociales y las humanidades, así como los diversos enfoques teóricos, metodológicos y políticos sobre los feminismos que se practican, que se ejercen, que se piensan y reflexionan en toda América Latina. A lo largo de los últimos 5 meses, el CESMECA, a través de nuestra Cátedra de Estudios de Género y Feminismos Mercedes Oliveira, ha tenido el gusto de albergar una crítica, reflexión intelectual y política sobre las diversas formas de proyectar horizontes y perspectivas de los feminismos situados desde las trayectorias de todas y todos quienes, desde diversas formas de experimentar sus caminos de vida y practicar desde lo político las reflexiones y actuar del feminismo o los feminismos. En particular, a través del estudio y el análisis para repensarnos desde la economía feminista emancipatoria. Es el título justamente que albergó este valioso diplomado que concluye ahora, pero que abre muchos horizontes de diálogo, de vinculación, de encuentro y de futuros reencuentros. Gracias al esfuerzo sostenido y la tenaz energía de nuestra querida colega y compañera, la doctora Mercedes Oliveira, de las colegas y el colega que integran el Grupo Tierra del CESMECA, Blanca, Amaranta, Araceli, Mauricio, que en coordinación también con el Grupo de Trabajo de Economía Feminista Emancipatoria de Claxo, han permitido traer este importante debate tan rico y tan fértil para todas las ciencias sociales contemporáneas. La doctora Julia Evelyn Martínez, hace 5 meses justamente, nos permitió reflexionar sobre las políticas públicas neoliberales y el control social a través de las mujeres, situándonos desde la experiencia de El Salvador en particular y de todo Centroamérica en general. En el mes de julio recibimos a nuestra compañera Natalia Quiroga, colombiana, quien radica en Buenos Aires, quien nos llevó a reflexionar y debatir sobre los desafíos de una economía feminista desde el enfoque decolonial y, a su vez, pensar y reflexionar sobre las implicaciones del fundamentalismo neoliberal, trayendo las experiencias de diversos países, espacios y experiencias, pues, de la Argentina, Colombia, Bolivia y el amplio espectro sudamericano. En agosto abordamos los enfoques del feminismo desde la perspectiva del materialismo francófono y los intersticios de la Pax Neoliberalia, referencia a la que recurrió Jules Falquet para analizar las perspectivas feministas sobre la reorganización de la violencia contra las mujeres desde experiencias tan diversas como viajar a los intersticios de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, el sur de México, la experiencia del Oriente Medio situado, por ejemplo, desde Egipto o Turquía y muchas otras referencias en Europa.
En septiembre, la compañera cubana, Norma Vasallo, nos presentó un profundo recorrido sobre las perspectivas de la crisis y la resistencia feminista desde una perspectiva histórica, excepcional, siempre que hablamos de la experiencia cubana. Hoy tenemos la alegría de concluir esta última fase del diplomado con una conferencia magistral que nos ofrece nuestra estimada compañera y maestra Silvia Federici. Con un título por demás importante, atractivo pero pertinente, una perspectiva feminista para pensar y reflexionar sobre el imperialismo norteamericano, es que cerramos con broche de oro esta jornada y verdaderamente les agradecemos que estén aquí, un espacio abierto, y en particular me gustaría cerrar estas palabras invitando a que Silvia acepte una invitación cordial que le hacemos para que integre parte del comité honorífico de la Cátedra Mercedes Olivera, a la que hemos invitado a todas nuestras colegas y a otras organizaciones sociales, sabiendo pues que esta es tu casa y que están las puertas siempre abiertas y esperamos siempre un pronto reencuentro. Te entrego esto, Silvia. Y ahora le pido a mi compañero Mauricio Nucamendi, quien se encargará de hacer una introducción para entonces escuchar a Silvia. Bueno, con esta encomienda he preparado algo breve y también doy la bienvenida a esta conferencia que cierra magistralmente estos días de importantes reflexiones motivadas por la palabra de nuestra querida Silvia Federici, con la cual culminamos, como ya se dijo, nuestro diplomado repensándonos desde la economía feminista emancipatoria, dispuesto por el CESMECA UNICACH y el grupo de trabajo de CLACSO de Economía Feminista Emancipatoria, para reflexionar desde este enfoque las situaciones que padecen, denuncian y confrontan las mujeres latinoamericanas en el escenario de la actual crisis del capitalismo neoliberal. En estos días tuvimos la posibilidad de dialogar contigo, Silvia. Las compañeras plantearon sus preocupaciones y su indignación, las experiencias y dudas relacionadas a las luchas que han emprendido, también sus apuestas políticas. Los compañeros presentes, más desde la escucha, es seguro, ampliamos la respuesta al por qué y para qué estamos aquí, de cuál es y cómo debe ser nuestra lucha y la lucha que compartimos con las mujeres. Considero que en todo el grupo se ha engrandecido el deseo que mueve nuestras inquietudes y esperanzas por repensarnos desde la economía feminista, que seguro continuaremos discutiendo y posicionando en y desde los diversos lugares en donde luchamos por cambiar el mundo organizado a partir de la explotación, el despojo, la apropiación privada de los bienes materiales y la violencia patriarcal. Fueron días en los que nos movimos en tres ámbitos de análisis. Uno fue desarrollar la mirada feminista de la economía capitalista a partir de nuestra realidad mexicana ante el imperialismo norteamericano, tema que tal vez Silvia desarrollará más el día de hoy. El segundo fue reflexionar y asumir nuestro posicionamiento en relación a la economía feminista emancipatoria por parte de quienes cursamos el diplomado. Y el tercero ha sido escuchar y reflexionar con quienes nos acompañaron en este último módulo. Muchos han sido los planteamientos dialogados y todos tan importantes de discutir, por lo que me centraré en señalar solo alguno de ellos. En un primer momento, Silvia, nos has llevado a cuestionarnos qué significa desde nuestra situación y condición de género, clase y etnia, el asumir una mirada feminista y emancipatoria de la economía. También a dar cuenta de cuáles son los mecanismos estructurales por los cuales histórica y actualmente el sistema capitalista perpetúa su régimen de explotación diferenciada. En este nivel ha sido importante develar que el discurso de la crisis económica e incluso el de la automatización son también ideologías de dominación. Nos ha señalado la importancia de tomar conciencia de que las políticas fundamentadas en ese discurso rompen la organización económica solidaria de nuestros pueblos, abonando a la crisis de la reproducción social de la vida.
En otro momento analizamos que la violencia que el sistema capitalista ejerce se acentúa cuando resistimos y luchamos, ya que es un sistema que se impone aún matando cuando lo cree necesario. Esa violencia se recrudece en las mujeres para disciplinarlas, sobre todo cuando luchan frontalmente contra el despojo de sus bienes materiales, espirituales y afectivos, así como de las redes sociales que los sostienen. Vimos que la condición del trabajo no asalariado y la devaloración del trabajo de cuidado son fundamentales para la reproducción del capital y de ninguna manera son ajenos a esta. Ante la violencia del sistema, es importante reconocer que individualmente se hace poco y nos has invitado o nos ha apostar por la construcción y consolidación de redes que fortalezcan el tejido social de nuestras comunidades en el campo y en la ciudad, basadas en renovadas formas de cooperación que no reproduzcan las jerarquías ni se construyan sobre la explotación de otros y en particular de las mujeres. En este sentido, se reconoció la importancia de construir y mantener la autonomía de los espacios de las mujeres y de que en los espacios mixtos no releguemos los cuestionamientos que ustedes nos plantean a un aspecto secundario. Considero que este es uno de los grandes retos de los movimientos mixtos que defienden lo común, donde por lo regular se enaltecen las reivindicaciones étnicas y de clase, sin entrar de lleno a cuestionar las opresiones de género dentro y fuera del espacio doméstico. Quisiera decir que el planteamiento de Silvia ha sido muy relevante al referir que el cambio de sistema requiere de la reapropiación por parte de las mujeres y sus pueblos de la base material de la reproducción, cuya lucha se está dando, pero requiere de politizar la valorización del proceso de reproducción. También considero importante que es reflexionar y recuperar a profundidad el significado feminista de lo que nombramos bienes materiales que sostienen la vida y las implicaciones políticas que supone reapropiarnos del control de esos bienes materiales. Ya que si bien no solamente en este módulo con Silvia, sino en los otros que ya se señalaron, hemos hablado de bienes materiales y, no sé, a veces nombrados como educación, salud, alimentación, agua y tierra, creo que hace falta un análisis más integral que nos implica trascender nuestra mirada centrada en el ser, funcional a la modernidad capitalista, recuperando el sentido de las identidades centradas en los territorios que habitamos. Finalmente, agradezco y en el grupo agradecemos que nos recuerdes la importancia de que nuestros feminismos y las críticas al sistema patriarcal, desde donde nos posicionemos, no pierdan de vista y recuperen, digamos, la centralidad de luchar por la reapropiación de la base material de la reproducción. También de la importancia de no perder la mirada sistémica y global en las luchas que llevamos a cabo. En ese sentido, Silvia, muchas gracias en lo personal y yo creo que en todo el grupo ha habido mucho entusiasmo y quisiéramos también como invitarte a que nos acompañes en la construcción de ese otro, de esa mirada pues de la economía feminista muy situada desde Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Pablo. Y gracias, Mercedes, al CESMECA, a todos y todas que han participado en estos 4 días de seminario. Y a vosotros, para llegar aquí en nuestro día de público, como Pablo ha dicho, ¿no? Es para mí un gran honor y una gran felicidad.
Y es muy importante para mí estar con vosotros ahora, en este momento tan, tan feo, creo que se puede usar esta palabra, en el cual hay un esfuerzo desde el gobierno americano y el presidente, las autoridades, ¿no?, de crear más divisiones, más separaciones entre la población del continente americano y bloquear un proceso de unificación que ya está marchando a pesar de toda la medida que se han introducido en estos siglos, en más de dos siglos, ¿no?, para que no juntamos nuestra lucha. Entonces, hoy para mí es muy importante porque yo veo mi ponencia, mi palabra, como un pequeño contributo, ¿no?, a pensar un percurso de lucha, ¿no?, que pueda destruir las fronteras, que pueda destruir los muros que se están construyendo, ¿no? Al fin, ¿no?, crear una sociedad que sea unitaria y crear una vida en un país que no sea no más artificialmente dividido. Entonces, yo hoy voy a discutir y reflexionar sobre cómo una mirada feminista, una perspectiva feminista sobre la realidad social, puede contribuir, ¿no?, a comprender, ¿no?, cuáles son las estrategias que han sido usadas por el capitalismo internacional, en particular el capitalismo en los Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, ¿no?, para promover estas divisiones y para apropiarse de la riqueza del sur del continente a partir de la riqueza natural y producida de México. Y intentar mostrar cómo una perspectiva feminista, ¿no?, nos da una mirada diferente también de qué es y ha sido este proceso de apropiación. Quiero, por primera cosa, ¿no?, explicar qué entiendo por feminista, ¿no?, por qué esta palabra, este concepto ha sido tan deteriorado, ¿no?, por intervenciones institucionales, cooptaciones, que hoy, por ejemplo, tantas mujeres dicen: yo no quiero definirme como feminista. Yo no soy feminista, no quiero definirme. ¿Por qué se ha presentado, no? Los medios han contribuido a este resultado, ¿no? A presentar a la feminista como mujeres que, ¿no?, son hostigas a los hombres, ¿no?, y que quieren empoderarse sin preocuparse del bienestar general, ¿no?, y que quieren, ¿no?, construir un mundo a la reversa, un mundo donde son la mujer que son, ¿no?, las que comandan y que construyen la realidad social. No, para mí esto no es el feminismo. El feminismo no es un movimiento que pide la igualdad con los hombres. Puede parecer escandaloso que yo diga esto, pero no igualdad porque los hombres por la mayoría son ellos mismos explotados. Y el único poder social que en muchos casos ellos tienen es el poder sobre las mujeres. Entonces no está, ¿no?, la igualdad con los hombres no es en realidad un objetivo que se puede desear. Y tampoco es feminismo, ¿no?, un proyecto de transformar las mujeres en emprendedoras, como se entiende, como se cerca de hacer, ¿no?, emprendedoras. Así que vamos a
convertirnos todas en capitalistas, así que podemos explotar otras mujeres, podemos explotar otras personas también. No, feminismo para mí significa un movimiento que no solamente no se opone, denuncia toda la forma de discriminación social contra las mujeres, pero también no ha sido capaz de desmascarar, de desvelar todo un área de vida social, ¿no? Y de explotación que había sido ocultada, ¿no? Toda el área de la reproducción social, el área no construida para las actividades, ¿no? Que reproducen nuestra vida, que en la sociedad capitalista también reproducen la fuerza de trabajo, la capacidad de la gente de trabajar. Entonces, el feminismo, una perspectiva feminista, ha sido capaz de mostrar que el trabajo, las actividades que tradicionalmente en esta sociedad han sido más desvalorizadas, es más naturalizada e invisibilizada, son en realidad, ¿no?, las actividades que no apoyan, que son más importantes por sea la reproducción de nuestra vida, sea la acumulación de la riqueza capitalista. Y también una mirada feminista nos ha mostrado que el capitalismo no se ha podido perpetuar sin continuamente crear divisiones entre los que ha explotado, ¿no? Divisiones que han sido construidas de tanta manera, pero primeramente a través del salario no salario, ¿no? Así de que el capitalismo ha presentado los asalariados como los que trabajan, los que contribuyen a la riqueza social, y al mismo tiempo ha presentado los no salariados, la mujer trabajadora del hogar, y también en pasado los esclavos, los colonizados, ¿no?, como gente que no prácticamente es fuera, ¿no?, de la circuito de relación capitalista, y que no son en realidad trabajadores, trabajadoras reales, ¿no? Entonces, estas divisiones, esta jerarquía ha sido muy importante para perpetuar el sistema, y a partir de una mirada feminista podemos ver, ¿no?, que la misma jerarquía, las mismas divisiones que el capitalismo ha creado entre hombres y mujeres, entre blancos y afrodescendientes, entre, ¿no?, las personas mayores y los menores, ¿no?, toda esta jerarquía que nos han dividido, que han permitido régimen de explotación diferenciados y que han permitido al sistema, ¿no?, de ocultar que tenemos un interés común, que ha presentado, ¿no?, ha presentado nuestras situaciones como situaciones particulares, diferenciadas, ocultando, como he dicho, la existencia de un interés común, ¿no? Bueno, a partir de esta mirada, ¿no?, podemos ver que, ¿no?, la construcción del imperialismo, que el imperialismo es eso también, ¿no?, es la construcción de áreas, ¿no?, de vida social, ¿no?, que son sujetas a formas de explotación, ¿no?, más intensa, ¿no?, más intensa, y nos permite de ver que el imperialismo no es solamente, ¿no?, una medida, como se ha dicho muchas veces, por ejemplo, en la tradición marxista, socialista, no es solamente una medida del capitalismo internacional para apropiarse de riqueza producida, ¿no?, en los países colonizados, pero es también una medida para crear nuevas divisiones de clase, para crear nueva jerarquía entre los que trabajan, nueva forma siempre más diferenciada, ¿no?, de explotación, ¿no? Y bueno, a partir de esta perspectiva,
A partir de esta perspectiva, podemos empezar a analizar, a pensar, ¿no? ¿Cuáles han sido las consecuencias del imperialismo norteamericano, ¿no? En su expansión, anexión de la economía política social, ¿no? De México, y no solamente de México, ¿no? De la América Central, de la América del Sur, pero el México en primer lugar, ¿no? El México en primer lugar, porque el México tiene la gran desfortuna, ¿no? De ser el más cercano, el país más cercano, ¿no? A los Estados Unidos. Entonces, no tiene el privilegio de ser en muchas veces el más explorado, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, que toda la medida que en estos años el capitalismo internacional, el capitalismo norteamericano, ¿no? Que es la piedra fundante del capitalismo internacional, es la piedra fundante, es el protagonista, el protector, el promotor, ¿no? Que toda la estrategia, toda la medida que han armado para apropiarse, ¿no? De la riqueza natural producida de la sociedad mexicana, ¿no? A partir de la Revolución Verde, ¿no? En los años 50-60, ¿no? De la crisis de la deuda, una crisis artificialmente construida, el programa de ajuste estructural, que ha sido un programa que ha completamente reformado la economía y sociedad mexicana, imponiendo una economía completamente basada sobre la exportación, ¿no? Y destruyendo muchas formas de economía local, el NAFTA, el dicho Tratado de Libre Comercio, que no tiene nada de libro, ¿no? Ahora lo están remodelando, pero en forma que no cambia su sustancia, que es una sustancia de verdaderamente gran explotación. Y por terminar también la dicha guerra contra la droga, que es una guerra contra insurgencia, es una guerra que ha sido activada a partir del presidente americano Ronald Reagan, ¿no? Para reprimir los movimientos de protesta, para reprimir los movimientos sociales que se oponían a toda esta estrategia que han, ¿no? Destruido la autonomía de tantos productores en este país y han siempre más anectado, ¿no? En forma subordinada México a la producción y proceso de acumulación capitalista en los Estados Unidos. Bueno, podemos ver que, ¿no? A pesar de la diferencia de esta estrategia, ¿no? En realidad, las que han pagado el costo más pesante, más fuerte, más doloroso, han sido las mujeres, ¿no? Han sido las mujeres. Yo creo que una de las primeras cosas que nos es importante subrayar, ¿no? ¿No? A partir verdaderamente de una perspectiva que pone el proceso de la reproducción social, que pone el proceso de la reproducción de la fuerza de trabajo al centro, ¿no? Al centro de la producción capitalista, ¿no? Es ver cómo años dopo años las mujeres mexicanas han dado una inmensa cantidad de trabajo, de su trabajo, de su vida, de su experiencia, ¿no? Prácticamente al capitalismo americano, ¿no? A partir del programa de los braceros de los años que empezó ya en el 1942, ¿no? En el 1942, en el medio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En un periodo en el cual la élite de México han decidido de cambiar su política y aliarse, ¿no? Con los Estados Unidos, que una vez era el enemigo tradicional, porque había conquistado, había robado mitad del país. Entonces, en el 42, al mismo tiempo que
¿no? El Estado mexicano empieza a mandar a los Estados Unidos un montón de riqueza por apoyar su esfuerzo durante la Segunda Guerra Mundial. Empieza este programa de los braceros, ¿no? Que, bueno, ha involucrado más de mitad de millón, 500 mil trabajadores y más, que han sido explotados de toda forma, ¿no? Con forma de trabajo esclavizante. Y después, esto fue el principio de todo un proceso de migración que dura hasta ahora. Y bueno, ¿no? Mirando una mirada feminista nos hace ver que las mujeres mexicanas han contribuido inmensamente a la riqueza de los capitalistas americanos, porque han dado millones de horas de trabajo para producir los trabajadores que han migrado y que han servido a expandir, ¿no?, toda la forma de industria en los Estados Unidos. Prácticamente, ¿no?, es reconocido que la producción agrícola, la agricultura del sur, sureste, sur-west, ha sido construida sobre el trabajo de los mexicanos. Lo que no se ve tradicionalmente es que detrás del trabajo de cada migrante está el trabajo de una mujer que en México, ¿no?, ha trabajado para, ¿no?, con la crianza, con cada día de reproducción de su vida. Así que los Estados Unidos han podido ganar un montón de trabajo sin pagar de ninguna forma el costo de producir estos trabajadores, sin deber, por ejemplo, no construido ninguna infraestructura, ¿no? Esto es verdaderamente un contributo muy grande a la acumulación que se debe desvelar, que se debe, yo decía antes en uno de los seminarios, que llega el momento que las mujeres aquí como en los Estados Unidos deben presentar la cuenta al capital de todo lo que hemos hecho, de todo lo que, ¿no?, de todos los que se han apropiado, ¿no?, porque nos dice que, bueno, las mujeres como no trabajan, ¿no? Y también podemos ver que, ¿no?, las mujeres han sido las que con su extra trabajo, súper, ¿no?, intensificación de trabajo, han compensado por todos los cortes de servicios, por todos los cortes de salarios, que siempre más a través del ajuste estructural, a través de la reestructuración económica, el libre comercio, ¿no?, se han impuesto, ¿no?, a los trabajadores mexicanos. Así que las mujeres han sido las que han sido capaces o han contribuido a hacer que los cortes salariales y los otros cortes de servicio no han producido más desastre de lo que se podía imaginar, ¿no? Cuando años tras años, estrategia política después estrategia política, ¿no?, el costo del trabajo en México, ¿no?, ha sido cayendo continuamente, ¿no?, ha sido cayendo, ha sido declinando continuamente. Y esto ha significado que miles y miles, millones de mujeres, ¿no?, han trabajado el día o la noche, han sido obligadas a añadir a su trabajo doméstico también el trabajo informal en la calle o en la maquila. Y esto también nos se debe ver como forma de explotación, ¿no?, que han sido impulsada, que han sido impuesta, ¿no?, para
esta forma imperialista, ¿no?, de organización de la sociedad, ¿no? El capitalismo es una cosa que nosotros hemos visto a partir de un análisis de la reproducción social. Es un sistema social que más que cualquier otro, se funda sobre la explotación del trabajo. Claro que no es el primer sistema que explota a la gente, ¿no? Todavía es el primer sistema social, económico, ¿no?, que funda su riqueza, que funda su acumulación de su riqueza sobre la explotación del trabajo humano. Eso significa que ve el trabajo humano como la sustancia, la esencia, la fuente principal, ¿no?, de la riqueza social, ¿no? Sistemas pasados han siempre puesto, ¿no?, el enfoque sobre la propiedad de la tierra, ¿no? Tanto más tierra tú posees, tanto más tú eres fuerte, poderoso, ¿no? El capitalismo siempre se enfoca sobre la explotación del trabajo. No es tan importante cuánta tierra, pero cuántos trabajadores. Entonces, que explotar el trabajo y reducir el costo del trabajo. Producir trabajadores en forma siempre más barata, ¿no? Y aquí que se ubica la explotación de las mujeres. En todos los países capitalistas. Es una explotación que, claro, se ha intensificado, se ha doblado y multiplicado en los países que son sujetos no solamente a forma de explotación capitalista, también a régimen capitalista imperialista, ¿no? Esto yo creo que es importante, porque esto significa, ¿no?, que la lucha de las mujeres, por ejemplo, en países como México o como los otros países de la América Latina o del África que han sido colonizados, que han sido sujetos a forma imperialista de poder, ¿no?, deben en su lucha dirigir su lucha no solamente a las autoridades locales, pero también, ¿no?, al capitalismo que se ubica en las grandes capitales europeas, estadounidenses, etc. Porque la riqueza que está en estos países, que está en Europa, que está en, sobre todo en el caso de México, en Estados Unidos, es una riqueza que es producida a empezar de las mujeres aquí. Esto me parece una cosa muy importante. Una otra cosa que quiero decir es que, ¿no?, toda esta explotación que se ha construido con toda esta estrategia, ¿no?, con la globalización, con el proceso de globalización, ¿no?, con la reestructuración de la economía global, ¿no?, no ha enriquecido los trabajadores en los Estados Unidos. Yo creo que es importante que sea claro que la riqueza que sea, de la cual el capitalismo se ha apropiado de aquí, de México o de otros países de la América Latina, no es una riqueza que no se ha encanalado en la casa, en las, ¿cómo se puede decir?, tasca, en las pockets, en el bolsillo de los trabajadores, trabajadoras estadounidenses, ¿no? Esto es importante porque hay toda una orquestación ideológica, política, ¿no?, que cerca de mostrar, de dividir, ¿no?, el norte y el sur, la población del norte y la población del sur, ¿no?, es decir, que son los gringos en general, ¿no?, que disfrutan del empobrecimiento de México y de otros países del sur. En realidad, ¿no?, la superexplotación en México ha servido también a disciplinar, ¿no?, el trabajo en los Estados Unidos.
ha servido también, por ejemplo, en el caso de tanto trabajo industrial, ¿no? Todas las veces, después de muchos años, que los trabajadores salían en lucha, ¿no? La respuesta era, muy bien, sí, si no regresa a trabajar, vamos a México, ¿no? Vamos allá de la frontera, ¿no? Entonces, esto ha sido continuamente una amenaza, ha sido una estrategia, ¿no? De demostrar, ¿no? Que no se podía luchar porque ya estaban los bajos salarios, ¿no? Del sur, del continente americano, ¿no? Ha sido una herramienta, ha sido un arma que ha servido también a disciplinar los trabajadores al norte. Y también, ¿no? La capacidad de ofrecer, ¿no? a la población del norte, ¿no? mercancías, merces, cosas, vegetales, productos de todo tipo a un precio más bajo, ¿no? Fundado sobre la represión de las luchas aquí, ¿no? Ha servido también a justificar el bajo salarial, ¿sí? Entonces ha servido a pacificar, a cooptar y pacificar, porque sí, los salarios en Estados Unidos son siempre más bajos, el trabajo es siempre más precario, no tiene ningún tipo de seguridad. Todavía, ¿no? Se pueden comprar cosas a precio bastante bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque con la represión, de las luchas sociales aquí y con la imposición de formas de explotación siempre más intensa. Y por eso podemos comprender por qué, ¿no? En todos estos años, ¿no? La intervención de los Estados Unidos ha sido no solamente en la economía mexicana, pero también, ¿no? Ha sido un intervento siempre más militar, ¿no? Siempre más, ¿no? Los Estados Unidos ha cooperado con la élite aquí, con el Estado de México, ¿no? Que claro, han un interés en apoyarse a los Estados Unidos para mantener su riqueza, para mantener su privilegio, ¿no? Han aceptado de vender a costo barato, ¿no? La fuerza de trabajo de los mexicanos para mantener su privilegio. Y siempre más hay una cooperación militar, ¿no? Que es enorme hoy. Hoy prácticamente el país, como esto no es una novedad lo que estoy diciendo, es abierto a la DEA, a todos los funcionarios, ¿no? Militares, policíacos de los Estados Unidos, ¿no? Que han continuamente producido, dado, ¿no? Armas, tecnología para la contrainsurgencia. La contrainsurgencia son las luchas sociales, son las luchas de protesta. De protesta porque contra esta vida que no es una vida digna de ser vivida en muchos casos, porque es una vida de continuamente explotación, de trabajo, de violencia. Entonces, importante yo creo comprender, ¿no? Que no hay en realidad, a pesar de toda la orquestación ideológica que se está armando, una diferencia de interés entre la mayoría de los que trabajan en los Estados Unidos, y tanto son inmigrantes, y los que trabajan y los que producen, ¿no? Aquí en el sur del país. Esto es una cosa que ya se ha empezado a reconocer, ¿no? En los años 70, por ejemplo, a nivel industrial, ¿no? En varias industrias, como la industria de la coche, ¿no? los sindicatos estadounidenses, que en pasado han sido muy favorables al imperialismo, ¿no? Muy conservadores, muy, ¿no? Han empezado a reconocer que deben organizar los trabajadores a través de la frontera.
¿no? Que no era posible ganar nada por los trabajadores en los Estados Unidos si no se organizaban, si no se subían los salarios y la condición de vida, ¿no? En México, en otros países. Y así que se empezó en los años 60 todo un proceso de organización a través de la frontera, ¿no? Para crear organizaciones y lucha transnacionales. Yo creo que esto ha sido un proceso muy importante que en parte sigue, ¿no? Y que es necesario ampliar. Es necesario ampliar. Porque no la orquestación ideológica que dice que los trabajadores americanos, trabajadoras, no son cómplices en la explotación, ¿no? O la ideología, porque la otra cara de esta ideología es los que dicen a los trabajadores que los mexicanos no roban su trabajo. Que los mexicanos son la causa, los migrantes son la causa de su empobrecimiento, ¿no? Entonces está toda una gran orquestación para dividir, para mostrar que somos enemigos, para mostrar que en realidad somos enemigos. Y por eso yo creo que aquí, ¿no? Que esta campaña, ¿no? Que este proyecto de división, ¿no? A pesar de la apariencia de hoy, ¿no? Donde el gobierno americano propone de crear un gran muro, ¿no? Donde se arrestan miles y miles de migrantes que son indocumentados, donde se separan los ricos y las ricas de lo que piden refugio político a las fronteras, ¿no? Todas políticas que son bárbaras, ¿no? Que estas medidas son medidas que en realidad responden a esta, ¿no? A falta, a esta nueva forma de organización. Que no han sido capaz, el Estado, el gobierno americano, no ha sido capaz de parar, ¿no? No ha sido capaz de parar. Yo creo que toda esta nueva ola de medidas que intentan parar la inmigración y dividir de nuevo, ¿no? El continente en dos partes, ¿no? Es una respuesta, ¿no? A toda una lucha social que se ha desarrollado en estos años, que poco a poco ha contribuido, ¿no? A subvertir las divisiones que el sistema estaba construyendo, ¿no? Que, por ejemplo, hasta los años 90, se han creado nueva forma de comunicación, nueva forma de lucha conjunta en varios lugares, en varias medidas, ¿no? He hablado antes de los esfuerzos de varios sindicatos para crear, ¿no? Forma de lucha transnacional. Y importante también, ¿no? Añadir la importancia que ha ido los zapatismos, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Para crear redes de personas que se han inspirado a las luchas de los zapatistas y que han empezado a crear, ¿no? Grupos, centros sociales, organizaciones, no solamente de apoyo, ¿no? Ma que se han inspirado a su política, que se han inspirado a su lucha, para ver cómo usar esta lucha, ¿no? Por la organización La Lucha de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en los años, hasta la fin de los años 90, ¿no? Se ha incrementado un proceso, ¿no? De
organización transnacional que ha transformado, por ejemplo, el área de la frontera, ¿no? Creando una realidad social nueva en la frontera. Una realidad que no era Estados Unidos, una realidad que no era México, ¿no? Y donde todavía se desarrollaban formas de vida que juntaban las dos culturas. Bueno, yo hoy está un proyecto que tiende a parar esta nueva forma de unificación, ¿no? Yo creo que es importante que un movimiento feminista transnacional, un movimiento de mujeres transnacional, ¿no? Se moviliza para responder a esta nueva política de división. Yo creo que a partir de un reconocimiento, ¿no?, de cómo la mujer en todas partes del continente tienen intereses conjuntos, a pesar de sus diversidades, a pesar que sean campesinas, a pesar que sean indígenas, a pesar que sean mujeres urbanizadas o que trabajan en lugares industriales, pero que tienen intereses comunes. Porque, por ejemplo, ¿no?, la capacidad de imponer la comida transgénica, la posibilidad de destruir la autonomía de los que trabajan en el campo, de la mujer que trabaja en el campo, la posibilidad de destruir su control sobre lo que se produce, ¿no?, en México como en Estados Unidos, es algo que impacta a todos nosotras en cualquier parte del continente americano vivimos, ¿no? Y también la capacidad del sistema de imponer condiciones laborales esclavizantes a consecuencias por cualquier trabajador en trabajadores en todos los lugares. Es una ilusión pensar, por ejemplo, ¿no?, esto Marx ya lo había reconocido en su obra, cuando una vez ha escrito que es imposible pensar que los asalariados se pueden emancipar cuando hay tantos que son esclavizados. La misma lógica se puede aplicar hoy pensando a la construcción de regímenes laborales imperialistas. Es imposible pensar que en cualquier lugar del continente americano se puede buscar forma de vida, ¿no?, que, como se dice, vida digna, ¿no?, cuando tantos son oprimidos, cuando son matados, si se revueltan, si protestan, si denuncian. Entonces, la necesidad de una lucha común es siempre más evidente. Y aquí quiero concluir, porque lo que me interesa sobre todo es conversar, ¿no?, escuchar su opinión, su pensamiento. Es concluir diciendo que importante, yo creo que importante hoy, ¿no?, por las mujeres en los Estados Unidos, en México, en la América Latina, ampliar los esfuerzos que ya se están haciendo, ¿no?, para crear espacios políticos conjuntos, espacio político, ¿no?, en el cual, ¿no?, impulsar movilizaciones, ¿no?, que ponen algún programa que puede cambiar en forma determinante la vida de las mujeres y con la vida de las mujeres la vida de sus comunidades también, ¿no? Y al centro de este programa, claro, ¿no?, la temática de la reapropiación de la medida de reproducción, de la reapropiación de la medida más fundamental de reapropiación, ¿no?, que sea la tierra, que sea el acceso a la medida de producción, que sea el acceso a las aguas, a los al
servicio de salud, a la educación, etc. Segundo lugar, ¿no? Programa para la creación de forma más cooperativa, más colaborativa de reproducción social, ¿no? De importancia de circular experiencias, luchas que hoy las mujeres están haciendo en tantas partes del continente para superar el aislamiento en el cual hemos trabajado tanta parte de nuestra vida, ¿no? Cada una en su casa, cada una con su preocupación, cada una con su miedo, con sus temores. Entonces, la capacidad de crear forma más cooperativa que hoy ya hay en tantos lugares, ¿no? Nosotros en los Estados Unidos, por ejemplo, hemos beneficiado del aporte de tantas mujeres migrantes, ¿no? Que llegando al norte han traído con ellas su experiencia, por ejemplo, del campo, ¿no? Apropiándose de pedazos de tierra pública, de espacios urbanos, creando, ¿no? huertos urbanos, forma de agricultura urbana, ¿no? que han sido punto, no solamente que han sido útiles, no solamente para producir comida, sino para producir nueva relación social, para producir nuevas formas de socialidad. En tercer lugar, ¿no? una movilización, crear red, espacio político, ¿no? para denunciar la violencia que se está desplegando contra las mujeres, que es una violencia que es la respuesta también al hecho que las mujeres siempre más son protagonistas de tantas luchas sociales, ¿no? Y esto se puede ver muy bien en México, en gran parte de la América Latina, ¿no? En parte es una necesidad, porque muchas veces son las mujeres las solas que restan en el campo, y son las que defienden más directamente, ¿no? A la tierra, el territorio, los bosques, las aguas de la expropiación. Y tantas veces porque las mujeres son más conscientes de la necesidad de defender estos territorios, esta agua, estos bosques, porque son las más involucradas en la reproducción social, ¿no? Entonces, ¿no? la lucha contra la violencia es una parte central, ¿no? de la movilización social de las mujeres. En este caso también es importante la creación de espacios transnacionales que ya se está promoviendo. Por ejemplo, con la gran movilización de la Ni Una Menos, que ha salido de la compañera argentina y que ha conectado por meses, ¿no? grupos colectivos, mujeres en todo el continente, ¿no? Y también una movilización, ¿no? para educar y para, ¿no? Armar formas de organización que pone un fin al machismo, al patriarcado, a la relación patriarcal. Porque es importante ver de una mirada feminista, ¿no? que la explotación capitalista imperialista no solamente ha usado la complicidad de las autoridades nacionales, locales de tantos países, pero también se ha servido, ¿no? del machismo, impulsando el machismo en los hombres, que en frente de la crisis del salario, de la crisis de la tierra, han descargado sus frustraciones sobre las mujeres. O han intentado mantener una vida, mantener, ¿no? una vida, ¿no? con más recursos, ¿no? imponiendo forma de explotación más fuerte a su compañera, a su esposa, a la vez de apoyarla en su luz. Y a la vez de apoyarla en su luz, han incrementado su supremacía, su machismo. Es importante ver, yo creo que necesitamos una movilización feminista que muestre que el machismo sirve al imperialismo.
El machismo sirve al capitalismo, el machismo sirve al imperialismo. Y no es una coincidencia que hoy, ¿no?, a la política institucional, ¿no?, continúa a fundar nueva forma de patriarcado, nueva forma de patriarcado, sobre todo a través de las condiciones materiales de las mujeres, ¿no?, de subvertir la posibilidad de las mujeres de buscar a una autonomía material, así de obligar la forma de dependencia que la rende más vulnerable a la violencia de los hombres. Entonces, yo voy a concluir aquí diciendo que, ¿no?, este programa espero sea un programa que, ¿no?, que por primera cosa es un programa que no es utópico. Es un programa que en muchas partes del país, del continente americano, ya se está desarrollando. Ya están redes de mujeres, mujeres campesinas, indígenas, urbanas. Y que es importante que estas redes se expandan, sobre todo a nivel transnacional, también a través de la frontera con los Estados Unidos, ¿no? Porque tanta de la riqueza de este continente, y cuando se habla de riqueza en muchas, muchas formas diferentes, no solamente riqueza económica, material, sino riqueza cultural, ¿no?, se ha encanalado al norte. Entonces, yo veo como esperanza y como proyecto político, ¿no?, una lucha de reapropiación, una lucha de reapropiación que puede dar a las mujeres y a sus comunidades en cualquier parte del continente americano, ¿no?, la capacidad de ser autónoma y de construir una vida según su deseo y según sus necesidades. Muchas gracias. Bueno, ahora preguntas, comentarios, críticas, cualquier. Sí. Por favor, en el micrófono, porque se está transmitiendo la conferencia, ¿sí? Bueno, muchas gracias por todos esos conceptos tan, tan importantes. Y reflexionaba un poco acerca de toda esta contribución de las mujeres al capitalismo, en este caso norteamericano. Pero hay una oleada mayor todavía que está, ya no es en territorio norteamericano, sino la forma en que esta dependencia económica también está degradando una serie de conocimientos, de saberes, que son fundamentalmente de mujeres, que van desde nuestras semillas, que van la crianza de los niños, la forma de parir, nuestros alimentos. Todo esto además está siendo degradado por la expansión del capitalismo, ya en otras formas, más que penetran, pues no solamente, que penetran al mayor rincón, al rincón más remoto de nuestro territorio, y nuevamente victimizan a la mujer, esta vez degradando sus saberes, degradando su papel en la comunidad, convertirlas también en algunos sectores consumidoras, nuestra forma de alimentarnos. Todo esto se ha ido perdiendo cada vez. Las mujeres se están siendo cada vez más desempoderadas dentro de las comunidades y en el país en general. Esto además un poco se aúna como lo que usted señalaba hace un momento, y también que lo había observado Fanon en Argelia, de que cuando es imposible, cuando es difícil regresar toda esta arbitrariedad que se ejerce cotidianamente de arriba abajo, esta se distribuye abajo.
en esta cadena pues es la mujer, el eslabón más débil, y esto a lo mejor también, esta misma violencia tiene que ver con esta mayor vulnerabilidad que vemos ahora de las mujeres, los feminicidios, esta violencia extrema que estamos viviendo ahora contra la mujer, que es inaudita, y lo vemos todos los días, duele y no tenemos como herramientas. Y si no hacemos esta conexión también entre lo que está sucediendo en esta expansión del capitalismo hasta nuestras formas de consumo, de pensar, etcétera, vamos a entender poco ese nexo que hay también con esta violencia cotidiana contra las mujeres. Hay también, bueno, hemos visto que esta violencia, pues también a veces en el mundo genera también otras formas de violencia. A veces hay formas de violencia, por ejemplo, lo vemos en Oriente Medio, violencia quizás contra esta expansión capitalista, imperialista, pero también con formas donde también las mujeres nuevamente son objeto de violencia. O sea, las vemos ahora, por ejemplo, mujeres esclavizadas sexualmente, mujeres asesinadas también. Entonces, creo que también ha influido también la forma en que respondemos a veces ante esta violencia. Yo creo que es importante como recuperar no solamente una lucha activa, sino también recuperar muchos de estos conocimientos que han sido de mujeres, que tienen que ver con el desarrollo de la empatía, la crianza, el volver a nuestras semillas, a los valores, que son muchos valores femeninos que están en nuestra sociedad y que cotidianamente los degradamos, y que yo creo que ahí está también mucha de la respuesta que podemos dar precisamente ante esta violencia que estamos viviendo cotidianamente. Pues muchas gracias, Silvia. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, una pregunta? Por favor, sí. Hola, buenas tardes, Silvia, agradeciendo tu presencia. En estos 4 días anteriores y que hoy concluyes, hemos estado como revisando desde nuestra mirada como mujeres cómo replantear la vida, ¿no? Y que eso creo que es como el centro que ha movido todo el diplomado también. Hablabas en específico de Estados Unidos y México en relación desde esta mirada, pero también hoy justo estaba pensando que en el primer módulo Julia nos hablaba de cómo los capitales ya no son controlados por los estados, sino a la inversa, cómo estos capitales, cómo estos 140 y tantos imperios dominan el mundo, ¿no? Y que eso lleva a que un estado está supeditado a lo que ellos determinan. Entonces, ¿cómo trabajar esto? Tú hablabas ahora de una movilización transnacional, hacer un movimiento transnacional. ¿Y cómo lo podríamos enganchar pensando en estos capitales macros, ¿no? Que a veces nos cuesta trabajo, al menos a mí me cuesta trabajo? Y entonces yo estaba como imaginando si hay un movimiento transnacional que ubique a todas las luchas de mujeres, y tal vez no solo de mujeres, estas luchas mixtas que están en pro de la vida, que ponen en el centro el tema de la reproducción, que ponen al centro el tema de los cuidados, ¿cuáles serían los principios que sustenten esas movilizaciones? ¿Desde dónde tú consideras que podríamos como transitar? Porque también hablábamos de cómo hay movimientos que comienzan como muy fuertes y al interior después se van desgastando por el que no comparto esta idea. Es decir, por estas cuestiones tan subjetivas que de pronto deshacen, ¿no?, la posibilidad. Entonces, ¿cuáles serían los principios, no sé, axiológicos, éticos, estéticos, no lo sé cómo llamarle, que sustenten un movimiento pues liberador? Okay. No, pero...
A ver, una pregunta más para que conteste Silvia, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo quisiera preguntarte, Silvia, ¿cómo ves adecuado llamar a las mujeres que se dedican en la producción de trabajo en casa? Porque en esta forma hay como, ahorita se ha debatido muchísimo los conceptos, ¿no? En el sentido si se llama trabajadoras domésticas o trabajadoras del hogar, ¿no? Quisiera ver tú qué piensas respecto a eso, ya que eres, ya que sabes sobre el tema. Sí, bueno, claro que la primera pregunta, ¿no? Sí, que es muy importante ver que esta nueva forma de explotación y toda esta estrategia de la cual yo hablaba, no solamente no producen despojo, no solamente producen empobrecimiento, ¿no? Económico, pero también producen un empobrecimiento cultural, social, toda la vez, por ejemplo, que un pueblo debe dejar su lugar en el campo, en el monte, es todo un montón de saberes que se pierden, ¿no? Este es un fenómeno que hoy se está pasando a nivel global. Casi cada día se pierden lenguajes, ¿no? Se están siempre más destruyendo, están muchos, muchos pueblos, su lengua se están olvidando, solamente algunos mayores lo recuerdan. Tantos conocimientos quedan conectados con el conocimiento, con la vida del campo, el conocimiento sobre todo de las mujeres, ¿no? De las propiedades, de las hierbas, de las plantas, de los frutos, de la tierra, ¿no? Cuando la gente se urbaniza, ¿no? Se pierde, porque no están las hierbas, no están, y también, ¿no? Está toda una producción ¿no? industrializada, ¿sí? Y también con la comida, y siempre más con el empobrecimiento y con la superexplotación, falta el tiempo, que es un empobrecimiento también, la falta de tiempo, ¿no? Una vida donde todo el tiempo de la gente es consumida en el trabajo, en la preocupación, ¿no? Entonces todo esto es fundamental, es parte del proceso de explotación, ¿no? Por eso es claro que no se puede hablar solamente, por eso que el concepto de economía, ¿no? Importante, central, todavía no se puede separar del concepto, ¿no? de vida social, de espiritualidad, etc. ¿No? La importancia para mí de esta presentación conclusiva después de casi 10 ¿no? horas de discusiones, de intercambios, era subrayar la importancia, ¿no? de crear forma de movilización transnacional en el caso del continente americano, de una movilización de mujeres que, ¿no? que a partir del reconocimiento, ¿no? de forma común de explotación y pueden sean capaces, ¿no? de subvertir, ¿no? esta política que nos cerca de dividirnos, ¿no? Yo creo que hoy siempre más importante ver cuáles son las cosas que nos unen y cómo podemos crear espacios organizativos políticos que nos permiten oponernos a esta nueva esfuerzo, a este nuevo esfuerzo de dividir la población del continente. Y aquí quiero añadir, ¿no? a la compañera que me preguntaba sobre el carácter siempre más global del capitalismo, que no son los estados. Claro, el capitalismo sigue una lógica
que no es solamente una lógica estatal, ¿no? La globalización de las formas económicas, de la explotación económica, no es ligada al Estado. Y todavía es claro que no se puede realizar sin un gran desplegamiento de fuerza militar, un gran desplegamiento de violencia institucional. Y en este contexto, por ejemplo, Estados Unidos representa, ¿no?, una fuerza fundante del capitalismo internacional, ¿no? Es verdadero que la lógica capitalista no es una lógica de Estado, pero están algunos estados privilegiados por su historia, por su, ¿no?, como los Estados Unidos, ¿no?, que hoy se presentan al mundo como los defensores del capitalismo internacional, con su arsenal nuclear, ¿no?, con sus ejércitos, cárceles en todo el mundo, ¿no? Prácticamente en casi país del mundo están construyendo cárceles. Y, ¿no?, bueno, me parece que es importante, ¿no?, ver este papel particular que el capitalismo americano no tiene en el mundo. Y la globalización es un proceso que, ¿no?, necesita forma de globalización de la lucha, ¿no? El proceso de globalización es un proceso que necesita que miramos más allá de la frontera de nuestros países. Empezamos a construir redes, ¿no? Empezamos a construir formas de organizaciones que se conjuntan con lo que están luchando. Yo creo que esto ya está, ¿no?, se está realizando. Por ejemplo, en muchas luchas contra el extractivismo, contra la minería, contra la extracción petrolera, ¿no?, los activistas en Grecia o en México o en Argentina llegan a, ¿no?, en Canadá o a los Estados Unidos, ¿no?, uniéndose a las organizaciones ecológicas que luchan contra, ¿no?, la compañía extractivista. Entonces, juntar este tipo de lucha yo creo que es fundamental, ¿no? Y sobre todo no aceptar la lógica, ¿no?, que dice que el empobrecimiento, por ejemplo, de las poblaciones, ¿no?, que son sujetas al imperialismo americano, al imperialismo de por ejemplo, la comunidad europea, que lo que son los beneficiarios, ¿no?, son los trabajadores, ¿no?, de los países imperialistas. Yo creo que derrotar esta imagen, derrotar esta estrategia es muy fundamental, y que las mujeres pueden tener un papel importante. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los principios que deben, ¿no?, guiar nuestra lucha? Bueno, por primera cosa, algo que he repetido en estos días, es que la lucha no debe ser una lucha solamente contra, ma debe ser una lucha por, una lucha no solamente negativa, de protesta, de oposición a la política que están, a la práctica que están, a la práctica de explotación, pero debe tener rasgos, características, ¿no?, que construyen algo de diferente. Entonces, que cualquier momento de lucha, cualquier tipo de lucha, debe ser constructiva también, ¿no? Constructiva en el sentido que debe tener, inspirarse a principios que deben ser lo que, ¿no?, crean, pueden crear una sociedad diferente. Y constructiva en el sentido que nos debe dar algo de positivo inmediatamente en el presente, ¿no? En otra palabra, la lucha debe ser una lucha
que nos da más vida, que nos das más alegría, que nos das más sentido. Claro que cada lucha pone riesgo. Y todavía, al mismo tiempo, importante que esta lucha sea una lucha no solamente para decir no, mas para construir relaciones con otras personas, entramados, afectivos, para dar más confianza, darnos más confianza. Así que inmediatamente, a partir del presente, ¿no?, la lucha misma cambia nuestra vida, ¿no? Esto me parece un primer principio, que la lucha debe ser constructiva, no solamente oponerse, pero crear algo de nuevo, crear nueva relación entre los que luchan. Por segundo lugar, yo creo que el principio más fundamental, el primer principio político, ético, económico, debe ser la revalorización de la vida, la revalorización de todas las actividades que producen la vida, ¿no? Que se debe cambiar completamente la lógica que inspira la vida social, porque en el capitalismo la vida se ha sometido a la producción de la riqueza individual, ¿no? Se ha sometido a la ganancia individual. Entonces se ha mercantilizado. Hoy se mercantiliza, ¿no?, también el parir, se mercantiliza la vida de los niños y de la niña con la maternidad surrogada, empobreciendo mujeres tantos que son obligadas para buscar un poco de recurso, a vender su niño, a vender su, ¿no? Entonces, valorizar, ¿no?, las relaciones y las actividades que producen nuestra vida, la procreación, ¿no?, el trabajo del hogar, el trabajo doméstico, el cuidado de la naturaleza, nuestra relación, la producción de los saberes, ¿no? Y esto debe ser, ¿no?, que es el contrario de lo que hemos vivido en la sociedad capitalista, que siempre ha sido fundada sobre la invisibilización y desvalorización de estas actividades, ¿no? Y tercero, el principio tercero, que no podemos construir nuestra prosperidad sobre el sufrimiento, el empobrecimiento de los otros. Entonces, un compromiso a luchar, a no aceptar ninguna jerarquía y ningún tipo de actividad o de relaciones que nos separa, que nos divide, que nos jerarquiza, ¿no? Entonces, ¿no?, el rechazo del racismo, del colonialismo, del machismo en toda su forma. Estos son principios fundamentales. Yo creo que la creación de una sociedad justa se debe fundar sobre estos principios, ¿no? Y claro que esto significa, ¿no?, una esfera muy, muy larga de luchas. Una esfera muy larga de luchas. Que pues empiezan lucha de la reproducción, lucha en el campo, ¿no?, para garantizar una producción agrícola que no destruye la tierra, que no destruye la riqueza natural y que no destruye nuestra vida. Porque como se dice en América Latina, las mujeres han dicho, ¿no?, el cuerpo territorio. La tierra es parte de nuestro cuerpo. Si vamos a envenenar la tierra, envenenamos nuestro cuerpo también, envenenamos lo que respiramos, lo que el agua que nos nutre, ¿no? Entonces, no ver una separación, rechazar esta separación entre los seres humanos y la naturaleza y ver que nuestra vida depende, ¿no?, de la capacidad de considerar la tierra como nuestro cuerpo. Yo creo que estos son principios que la lucha son muy, muy grandes. Y el reto es cómo conectar esta lucha. Porque es claro que como esta lucha, como la explotación del campo, la explotación de los saberes o la destrucción de los saberes,
la explotación, ¿no?, que es, hay en la industria, en el trabajo industrial, nos afectan todos, todas, ¿no? Todavía cada uno, cada una de nosotras no puede asumirse toda esta lucha. Entonces yo creo que es importante pensar a una movilización, ¿no?, que unifica todos estos territorios de lucha y al mismo tiempo reconocer cuál es nuestro contributo, ¿no? Porque cada una de nosotras llega de una historia, de un percurso de vida, tiene saberes particulares, experiencias particulares, puede dar contributo particular, ¿no? La importancia es salir del aislamiento. Lo que se importa es salir del aislamiento, porque cuando somos aisladas ya somos derrotadas, ¿no? Entonces pensar cómo vamos a juntar la lucha sobre la educación, sobre la salud, ¿no?, sobre la soberanía alimentar, ¿no?, el uso de la tecnología, cuáles tecnologías vamos a usar y cuáles no vamos a usar, cómo podemos pensar tecnologías diferentes, porque la tecnología que el capitalismo nos da son tecnologías que son construidas con el extractivismo, son construidas destruyendo bienes comunes de millones de personas, ¿no?, destruyendo agua, destruyendo campos para extraer los minerales que sirven a los computadores, que sirven al iPad, al iPhone, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que necesitamos un involucramiento de mujeres como de hombres también para repensar la tecnología, ¿no? Y al fundamento todavía es cómo vamos a reapropiarnos de una riqueza que hoy es privatizada, ¿no? Para mí es fundamental siempre insistir que no hay cambio social si no hay reapropiación, ¿no?, de la medida de nuestra reproducción. Es claro que la problemática es cómo vamos a reapropiarnos, ¿no?, de una riqueza que ha sido privatizada, que no es negada, ¿no?, sin crear nueva forma de dependencia del Estado, ¿no?, o sin necesariamente deber usar las armas, ¿no? Los zapatistas se han apropiado de tierras también porque se han armado, ¿no? Entonces, estas son todas preguntas organizativas, ¿no? ¿Y qué forma de organización necesitamos también? ¿Qué forma de organización de espacio político, ¿no?, que no repiten los errores del pasado, no repiten los errores de la política masculina tradicional, ¿no?, donde la unidad se construía sobre el poder de los más poderosos, donde la organización, ¿no?, era inspirada a los intereses de los sectores de trabajadores con más poder, en donde entonces se reconocen las diversidades, la relación de poder, las desigualdades que están, y se crea organización en la cual, ¿no?, estas desigualdades, ¿no?, sean un reto, ¿no?, que se pueden subvertir con medidas, ¿no?, que superar esta diferencia de poder entre las mujeres, ¿no?, sea un objetivo político reconocido, ¿no? Esto me parece los principios que deben ser de guía a nuestras actividades. Y hablando del trabajo del hogar, ¿no?, trabajo doméstico, trabajo del hogar, yo siempre más, no soy sola, tantas compañeras usamos el concepto de trabajo de reproducción, ¿no?, pensando que reproducción, que como he dicho varias veces, es un trabajo que tiene a su interno una contradicción, porque es un trabajo que por un lado produce nuestra vida y por un otro lado, ¿no?, produce nuestra vida, pero, ¿no?, produce una vida
capturada por el capitalismo, ¿no? Produce la fuerza de trabajo por el capitalismo. Entonces, ¿por qué es un trabajo que no se realiza en forma que nosotras somos capaces de decidir? Es un trabajo que se produce, se realiza en formas que benefician los empleadores, los business, etcétera, etcétera. Entonces, este trabajo sí reproduce nuestra vida, pero la reproduce en formas que no son las formas que deseamos, que necesitamos. Son formas que reproducen también la explotación. Entonces, la lucha es cómo expandir la parte de las actividades, ¿no?, que nos dan control sobre nuestra vida, que nos dan bienestar, y reducir siempre más lo que damos al capital. Esto, ¿no?, reducir siempre más la forma de reproducción que nos esclaviza, ¿no? Esto es importante ver que esto, por eso hablamos de reproducción. Y bueno, trabajo del hogar doméstico, sí, es una buena definición. Todavía el trabajo que las mujeres, ¿no?, han hecho y hacen, por ejemplo, con la crianza, no se da solamente en la casa, ¿no? Las mujeres reproducen su familia también fuera de la casa, cuando van a la escuela, ¿no?, a hablar con los enseñantes de sus hijos, cuando van, ¿no?, a portar un hijo, una hija, al hospital, a la escuela, ¿no? Entonces, el trabajo doméstico en muchísima parte del mundo. El trabajo del hogar empieza en la milpa. Se va a sembrar lo que sirve a cocinar. Entonces, el trabajo doméstico también incluye el cuidado de la naturaleza, ¿no? Limpiar la calle, limpiar, ¿no? Y entonces es un trabajo que no es solamente doméstico, ¿no? Que no se cumple solamente, ¿no?, entre los muros de las casas, ¿no? ¿No? Que el concepto de doméstico es un trabajo que siempre va allá de la casa. También cuando sirve a una familia particular, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ¿no? Una de las tareas de una perspectiva feminista es importante repensar, ¿no?, reanalizar lo que es la reproducción. Porque está una visión muy, muy limitada de qué es el trabajo reproductivo. Es una visión limitada que nos han impuesto, porque el capitalismo necesita reducir el trabajo de reproducción al máximo, solamente a lo que es necesario para mandarnos cada día a trabajar. Y quieren reducirlo al máximo, reduciendo, por ejemplo, el trabajo afectivo, emocional, educativo, ¿no? Reduce, nos dicen, el trabajo reproductivo es esto, lo que sirve por mandarnos a trabajar, ¿no? También el cuidado de la salud. Cuando tú vas al hospital, no se preocupen, ¿no?, de tu salud en general, mas solamente de, ¿no?, curar tu enfermedad rápidamente, en forma que mañana tú puedes presentarte a trabajar, ¿no? Y así, el mismo con la escuela. Te dan tipo de educación, de información que les sirve, ¿no? No se piensan que la educación es una cosa más grande de pensar, ¿no?, a toda la vida, cualquier aspecto de la vida de la persona, ¿no? Y por eso yo creo que debemos ser muy conscientes que muchas veces hemos interiorizado una visión muy reductiva de la reproducción social. Y que debemos liberar nuestra cabeza de esta visión muy, muy reductiva, ¿no?
Sí, nuestra lucha debe ser no solamente decir no, pero también construir a partir del presente algo de nuevo, algo de diferente, algo que sembra los elementos de una diferente sociedad. ¿Están otras preguntas? ¿No? Sí. Vamos a buscar otra pregunta. Ya no hay más preguntas. Ah, ya viene una. También tú. Hola, buenas noches, perdón. Es que estaba sentada hasta el otro lado. Bueno, primero, muchas gracias por tu plática. Y yo quería saber tu opinión sobre la lucha de las mujeres por el derecho a decidir como una herramienta para recuperar nuestro primer medio de producción y territorio, que es nuestro cuerpo. Y esto va un poco por la reflexión que hago sobre que el movimiento feminista ha usado como argumento las muertes de mujeres que abortan en la clandestinidad para sensibilizar a los sectores conservadores, y que sin lugar a dudas es un tema preocupante porque anualmente en el mundo mueren 47.000 mujeres por abortos inseguros. Sin embargo, considero que deberíamos llevar la discusión hacia el plano político y económico y ver el derecho al aborto como una emancipación de las mujeres, de la reproducción humana, y reintegrarnos el derecho de disponer de nuestro cuerpo y nuestras vidas. Gracias. Híjole, hemos estado comentando un poco con algunos compañeros de que no habíamos visto un escenario tan adverso en los últimos 50 años. En todos los espacios y donde nos hemos estado moviendo, en nuestro país, en las comunidades, en los pueblos, en las ciudades. Y hoy me volví a atrever a hablar de una idea que vengo sosteniendo, que al parecer estamos siendo testigos de la construcción del peor de los mundos posibles. El peor de los mundos posibles, la construcción del peor de los mundos posibles. Y me animé a decirlo porque en una nota del día de hoy, gentes que fueron encarcelados por feminicidio, hablaron de la antropofagia después del asesinato de esta mujer. O sea, es el odio tan grande que el que parece ser que terminaron comiéndose parte de la víctima, mujer. Con una brutalidad, eso salió la nota de hoy. Pero además, la mala noticia es de que en este país, estamos para introducir el tema de la guerra en el mundo y en particular en México, había alrededor de 300 y pico mil de efectivos de las fuerzas del Ejército Federal, de la Armada de México y de la Policía Federal de Seguridad. Y el presidente electo acaba de anunciar el reclutamiento de 50.000 jóvenes más, que nos va a dar la cifra de casi 400.000 efectivos en las Fuerzas Armadas de este país para serenizar a México. Entonces, estamos viendo una escalada de las guerras. En toda esta guerra que vive la población y las mujeres todos los días, tenemos una guerra desde hace casi 12 años con más de 200.000 gentes, de 30,000+ desaparecidos, y esta escalada se va a sumar hoy con el reclutamiento de 50.000 jóvenes. Esos jóvenes que no se van a integrar a las fuerzas armadas de las empresas radicales, hoy van a ser reclutados por el gobierno mexicano para las fuerzas formales en este país. Y hace tiempo, la pregunta, en ese contexto,
hay una afirmación de hace tiempo que mientras no cambien las cosas en Estados Unidos, que el pueblo de los Estados Unidos no cambie la situación en ese país, los países de América Latina y México en particular tienen pocas posibilidades de cambios reales y profundos. ¿Qué piensa usted de eso? Mi pregunta sería, ¿cuál crees tú que es la relación entre la servidumbre y el trabajo de cuidado? Yo soy ecuatoriana, soy parte de un colectivo feminista que trabajamos con mujeres de la cárcel y tenemos un espacio con niños y con niñas que son hijos e hijas de estas mujeres de la cárcel. Entonces hemos visto que, pues de hecho hay este trabajo de cuidado de las madres y también de las niñas para la reproducción del capital, pero que también hay una tradición muy arraigada de la servidumbre. Entonces, por ejemplo, yo, como soy artista, doy los talleres de pintura y vi en un taller que una niña de 4 años estaba preocupada por los materiales de los otros niñitos, de su hermano de 2 años, por ejemplo. Entonces, ella no se preocupaba por su trabajo creativo, por dedicarse a lo que ella tenía que hacer, que era dibujar y pintar, sino por estar cuidando o sirviendo a los otros niños. Si no, respondo ahora a esta. Bueno, la cuestión del aborto, del control, ¿no?, del cuerpo, la lucha por el control sobre nuestro cuerpo. Yo creo que es muy importante esta lucha que se está dando en tantos países. También los países como los Estados Unidos, donde el aborto es legal de varios años, de 1974-75, y todavía siempre más es difícil conseguirlo. Están en muchos estados en los cuales están restricciones, todos los años introduce nuevas restricciones. Todavía lo que quiero decir es que es muy importante, ¿no?, que en esta lucha para ganar, ¿no?, el aborto, o protegerlo, eliminar las restricciones, no se olvide que la lucha para garantizar que las mujeres pueden tener hijos y hijas que quieren. Porque hoy tan importante, ¿no?, como la restricción que el Estado pone al aborto, ¿no?, son también forma de criminalización del embarazo, forma de criminalización de la procreación. Porque en el caso de muchísimas mujeres, ¿no?, sobre todo mujeres que no tienen recursos, mujeres racializadas, ¿no?, por ellas es siempre más difícil, ¿no?, poder tener, ¿no?, sus hijos, tener su hija. Y cuando son embarazadas, ¿no?, prácticamente son persecutadas. Aquí quiero compartir, ¿no?, algunas ideas de lo que se está pasando, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no?, donde hay varios años políticas estatales, casi 36 estados han introducido leyes, ¿no?, que dan derechos a los fetos. Así que cuando una mujer es embarazada, prácticamente ella pierde su derecho como personas, ¿no? Y puede ser acusada de muchos, muchos crímenes, porque como el feto tiene derecho, ¿no?, más que la madre, más que la madre, más que la mujer, ¿no? La mujer puede ser criminalizada por tantas actividades que el Estado dice ponen en riesgo la vida del feto, ¿no? Hay mujeres que han sido arrestadas por ser en un accidente de coche, ¿no?, cuando eran embarazadas, ¿no? Hay mujeres que han sido acusadas de homicidio
porque ha rechazado un parto cesáreo y el bebé ha nacido muerto, entonces han sido acusados de homicidio, siempre más también cuando las mujeres van a parir, ¿no? Muchas veces son obligadas a hacer un parto cesáreo. Hay mujeres que son acusadas porque han buscado no solamente drogas, pero, como se dice, pílulas, medicamentos que pueden influir sobre su embarazo, ¿no? Entonces está toda una campaña que se presenta como una campaña de protección de la vida, ¿no? Protección de la vida de los fetos, que en realidad es una campaña que es finalizada para esterilizar a las mujeres, para impedir que mujeres que no tienen recursos, que mujeres, ¿no? Por ejemplo, de comunidades que son muy luchadoras, ¿no? Se reproducen, ¿no? Entonces yo creo que es importante que la política del cuerpo, la política de la procreación, se va a mirar en una forma más compleja que no solamente a través del aborto. El aborto es fundamental, ma es solamente una parte del control sobre nuestro cuerpo. Es solamente una parte del control sobre nuestro cuerpo. Es importante también, ¿no? Juntar la lucha por el aborto con la lucha para poder garantizar que las mujeres tienen las condiciones sociales y materiales para poder reproducirse. Y no permitir al Estado que vas a decidir quién puede reproducirse y quién no puede reproducirse. Y crear condiciones materiales que, por ejemplo, no obligan tantas mujeres a dar su hijo en adopción, que se ha creado con el empobrecimiento, con la globalización, la política de austeridad, se ha creado un mercado de niños y niñas, se ha creado un mercado con las adopciones. Millones de bebés cada año, ¿no?, viajan a través de las fronteras en la adopción. Y también, ¿no?, con la maternidad subrogada, que es una cosa horrenda, ¿no?, porque prácticamente es una venta de niños y niñas, ¿no?, que ha consecuencias muy, muy traumáticas, no solamente por las madres, sino también por los niños y niñas que son, ¿no?, porque a 3 meses de embarazo, ¿no?, el bebé conoce la voz de su mamá, a 3 veces, ¿no?, es parte de su cuerpo. Así que cuando un bebé nace, ya sabe qué hacer, porque conoce el cuerpo de su mamá, ¿no? Cuando se separa, ¿no?, se separa esta familia que lo ha comisionado, lo busca, ¿no?, es un gran trauma. Se dice que muchos niños, niñas, crían, se enferman, crían por Dios. Y todavía hay hoy en el mundo muchísimos niños y niñas que ninguno lo quiere, porque han sido comisionados, pero han nacido enfermos. O nace una muchacha, no nace uno, no, querían el bebé masculino, no. Entonces yo creo que el discurso de la procreación, ¿no?, la procreación siempre en la historia del capitalismo ha sido uno de los territorios de apropiación del capital, del cuerpo de la mujer, ¿no? Se ha apropiado del cuerpo de la mujer. Porque como decía antes, cuando hay un sistema social que ve el trabajo humano como la fuente de la riqueza, entonces controlar la fuente del trabajo, controlar el cuerpo de la mujer, controlar la procreación, el útero, la maternidad, ¿no?, es una cosa fundamental. Yo creo que las luchas de las mujeres hemos hecho, bueno, nosotros, no la organización en la cual yo estaba, pero las feministas en los Estados Unidos en los años 70 han hecho un gran error, porque muchas veces, ¿no?, han identificado la lucha por el aborto como la lucha por el control del cuerpo. Es parte del control, pero no es el control.
porque en los mismos años estaban esterilizando muchísimas mujeres, mujeres racializadas en los carceles, mujeres que recibían subsidios estatales, ¿no? Y bueno, esto me parece importante. Y la descripción que el Señor ha hecho, ¿no?, de lo que se está pasando, ¿no?, que el peor de los mundos posible. Claro, hoy se está viviendo un nivel de destrucción, ¿no?, que parece no tener precedentes, a pesar que hemos visto la Segunda Guerra Mundial, millones y millones de personas matadas, ¿no? Hemos visto el colonialismo, ¿no? Yo creo que es importante, lo que se importa hoy de ver no es desesperarnos, ¿no?, a pesar que muchas veces es terrificante, ¿no?, la situación internacional y nacional, pero es para mí ver, ¿no?, aprender por primera cosa de quién es este sistema, de quién es el capitalismo, ¿no? Es muy importante ver que este sistema siempre, de su principio hasta hoy, necesita la guerra, necesita la destrucción de millones de personas, necesita la violencia, los carceles, etc. Esto es importante porque significa que cualquier lucha se hace debe tener elementos que permiten de construir una sociedad diferente. Puede sembrar como una utopía, pero yo creo que sí. Importante comprender que el capitalismo no se puede reformar, que el capitalismo con la cara humana no está, que el capitalismo ha sido violento en su principio y sigue siendo violento. Entonces no se puede pensar a un capitalismo democrático, un capitalismo, sí, puede ser por una minoría de la población del mundo, ¿no? Si miramos a la historia del capitalismo, podemos ver que en periodos limitados y por una minoría de la población del mundo, el capitalismo ha sido capaz de dar, ¿no?, niveles de prosperidad. Pero si miramos la historia del capitalismo hasta hoy, podemos ver, ¿no?, la gran revolución industrial se ha construido sobre la miseria de los obreros industriales y se ha construido en el periodo del mayor avance imperialista. Entonces, esto como primera cosa. Segunda cosa, ver la destrucción. Me parece que ver la continua sistemática, porque hoy miramos lo que se pasa en México, vamos a mirar también lo que se pasa en el Medio Oriente, ¿no? Donde está la guerra permanente, donde se está creando toda una población de millones de refugiados, de sin techo, ¿no? Como decía Marx, hablaba de la acumulación originaria, y informa bastante, ¿no? Él decía que el capitalismo, sí, a su principio era violento, pero dice Marx, que con el desarrollo del capitalismo llega un momento en el cual la violencia física, ¿no?, se reemplaza con la constricción económica. En otra palabra, Marx tenía como su mirada la idea que con el desarrollo del capitalismo la violencia, ¿no?, de la matanza, de la tortura, del despojo, siempre más es limitada. El capitalismo prácticamente es capaz de gobernar, ¿no?, solamente constringiendo a la gente a trabajar, porque no tiene medida de subsistencia. En realidad, la violencia siempre ha sido necesaria. ¿Por qué ha sido necesaria? ¿Por qué hoy más? Porque es el otro lado de las luchas. Porque en realidad es la única manera en la cual el capitalismo se puede perpetuar hoy. Porque es un sistema que estructuralmente no puede garantizar por la lógica de su construcción de la riqueza, no puede garantizar el bienestar a la población del mundo, solamente a minorías.
Entonces siempre necesita la violencia para imponer la disciplina del trabajo, para poder continuar la acumulación. Yo creo que esto es un principio muy fundamental, importante verlo, así que tenemos ilusiones sobre la posibilidad de construir un capitalismo humano, ¿no? Tenemos 500 años y más de pruebas, 500 años y más, ¿no? Donde, ¿no? 500 años de guerra, de explotación, etcétera. Y todavía nos dice que necesita la austeridad. Después que nos han explotado generación después de generación, siguen diciendo que, bueno, no, no es suficiente, deben seguir siguiendo a explotarnos. Me parece que es una evidencia muy contundente que este sistema basta, se debe pensar siempre en la óptica de marchar por un sistema diferente. Y también ver que tanta violencia, no, si no vamos a desesperarnos. La respuesta a tanta lucha, a tanto rechazo, a la concientización a nivel global, ¿no? Que este es un sistema insustentable, que este es un sistema feo, que este es un sistema que destruye nuestra vida, que destruye todo lo que da sentido y placer en la vida, ¿no? Que nos pone, nos separa de la naturaleza, nos separa de los animales, nos separa de las otras personas, nos oculta el hecho que los otros son una riqueza social, ¿no? Que las relaciones con los otros son relación de riqueza, ¿no? Que tienen creatividad. Entonces, que no te dicen que debe tener miedo de mirar, que no, competencia. Bueno, esto me parece importante. Y yo no sé, ¿no? Cómo se han producido seres humanos que no solamente odian tanto a las mujeres, al punto de ser caníbales. El capitalismo es caníbal, ¿no? Y todavía yo creo que por eso. Una es que muchos hombres no sienten de perder su poder. Sienten que el único poder que tenían era el poder sobre las mujeres. Y cuando el poder económico, que una vez tenían más poder económico y podían intercambiar con las mujeres porque tenían más salario, tenían más perspectiva del futuro, etcétera, etcétera. Y hoy no lo tienen. Y tienen compañeras, mujeres que quieren más autonomía, ¿no? La única respuesta es una respuesta ciega, una respuesta suicida. Es una respuesta suicida. Dígame, ¿qué vida se construye? Una vida donde tu enemiga son la persona como son, como tu mamá, como tu hermana, como tus hijas, ¿no? Una vida construida sobre los odios por las mujeres, que es también el odio por sí mismos. Y odio por sí mismo. Los hombres que desvalorizan a las mujeres, desvalorizan su vida misma, desvalorizan la vida de su madre, desvalorizan la vida de su familia. Es un camino que es suicida, ¿no? Al fin, tantos de estos hombres mueren jóvenes, ¿no? Se juntan, ¿no? Bueno, yo creo que es importante todavía, ¿no? Mirar estos fenómenos, no de una perspectiva moralizante, que dice, son perversos, ¿no? Ma mirarlo también de una perspectiva histórica y política, ¿no? Y ver quién son estos muchachos, estos jóvenes que se juntan a las maras, ¿no? Que hoy viven con las armas, con las torturas, ¿no? Nos dicen que en los Estados Unidos está la mara salvatrucha, que de origen es salvadoreña, y que para unirte a la mara debe dar como prueba de solidaridad de matar la persona que tú amas más. La persona que es para ti más querida, tú la debes matar, ¿no? ¿Quién son? ¿Dónde vienen? Viene de una práctica de contrainsurgencia. No es casual que muchas de las maras lleguen de El Salvador.
donde ha habido una lucha de contrainsurgencia horrenda, donde muchos de estos muchachos llegan de comunidades donde han visto su mamá torturada, su papá matado, sus comunidades destruidas, sus casas quemadas. Entonces no quiere tener ningún ligames afectivos, porque los ligames afectivos los hacen vulnerables. Entonces ve en su fuerza o su capacidad de no ser vencido, ¿no?, en ser más brutal que los otros. Entonces yo creo que es importante ver los percursos, no ponernos en una óptica moralizante, sino comprender cómo se llega al punto de, ¿no?, ¿por qué tanto odio contra las mujeres? Sí, los hombres pierden el poder, la mujer busca, quieren la autonomía, y también porque la mujer representa una, lo hacen vulnerable, la afectividad lo hacen vulnerable. Entonces se destruye lo que te hace más vulnerable en frente, ¿no?, al sistema. La última pregunta era sobre la cuestión de las mujeres en los carceles, ¿no?, y el cuidado. Esto es una, bueno, es tantas cosas. Primera cosa, ¿no?, sea en los Estados Unidos que en la América Latina, el número de las mujeres y de los hombres también encarcelados, ¿no?, se ha incrementado de muchas veces en las últimas 3-4 décadas, ¿no? Como se ha aumentado el número de los carceles, también de los encarcelados. Es muy interesante, por ejemplo, en los Estados Unidos, el número de las mujeres encarceladas ha incrementado casi del 1000%. Y la mayoría son crímenes económicos, ¿no? Prácticamente la prostitución, la droga, la venta de droga, el transporte de droga, como en México. También la falsificación de aseños, ¿cómo se dice?, de carta de crédito, así. Son todas formas, medidas que las mujeres usan para sustentarse en una situación en la cual no tiene medida de reproducción. Entonces el Estado, primo, te obliga a moverte en la ilegalidad, te obliga a usar, ¿no?, trabajo no legalizado, no legales, porque no tiene, y después te criminalizan, ¿no? Y después te criminalizan. Entonces es muy, muy importante en una movilización de mujeres que también no vamos a reproducir la división. Ah, la mujer es buena, sí, pero las que trabajan en el sexo, no. Las que son en los carceles, no. Y ver que hay una continuidad. Por ejemplo, muchísimas mujeres en México, yo he leído varios artículos, hoy son encarceladas porque han sido burreras, ¿no? Transportan drogas, ¿no? Es una de las medidas para procurarse una forma de sustentamiento. Entonces es muy importante, y todavía el cárcel pone la cuestión de los niños, de las niñas, de las encarceladas, ¿no? Hoy en los Estados Unidos está un debate fuerte, ¿no?, que se ha intensificado con la última medida, ¿no?, impulsada por el presidente Trump, ¿no?, que ha decidido de apropiarse, ¿no?, de separar las familias, ¿no?, de separar los niños de los indocumentados, de los que llegaban a la frontera. Sí, los niños y niñas de los encarcelados deben estar en el cárcel con la madre o no, o si el Estado lo debe, ¿no?, si no tengo una alternativa, si el Estado se debe ocupar de criarlo. Este está. ¿Por qué? Porque hubo una lucha de varios años de organizaciones de derechos humanos para decir, niños y niñas no deben criar, no deben estar en los carceles. Los carceles no son lugares,
¿no? Esta lucha ha sido exitosa. Hoy en los Estados Unidos un niño o una niña no puede estar en un cárcel más de 20 días, ¿no? Todavía lo que se pasa es que si una mujer no tiene una familia que se ocupa de sus niños, lo van a separar, lo van a dar a instituciones o lo van a dar a otras familias, ¿no? Entonces, esta es muy, muy importante. Por eso que redes de apoyo de mujeres, organización de mujeres y redes de apoyos a las mujeres que son en cárceles, es muy, muy importante, sea para desmascarar la hipocresía del sistema, que por primera cosa te obliga a la ilegalidad y después te penaliza. Sea para desvelar a qué nivel de empobrecimiento la mujer ha sido reducida, que la obligan también a ser burera con peligro por su cuerpo, por peligro por su vida, ¿no? Sea porque está toda una problemática, ¿no?, de la crianza conectada con los carceles. Está toda una problemática de estos niños y niñas que son prácticamente en las manos del Estado, que se convierte, ¿no?, en prisionero del Estado. Bueno, aquí la última pregunta que el señor me ha hecho. ¿Es verdad que, bueno, como ponemos la cuestión del cambio social, sobre todo en el continente americano, ¿no? Si no es verdad que el cambio debe empezar sobre todo en los Estados Unidos, de los trabajadores en los Estados Unidos. Bueno, en parte sí, en parte, más solamente en parte. Yo creo que es importante ver, ¿no? Es importante ver que está en forma de explotación y de represión muy, muy fuerte en los Estados Unidos. No es que, por eso que es muy importante, ¿no? Tenemos la población carceral más grande del mundo, ¿no? Hoy más de 2 millones de personas, sobre todo jóvenes afrodescendientes, inmigrantes, latinos, mas sobre todo jóvenes racializados, son en las cárceles. Y más de 6 millones han pasado por los cárceles, han sido encarcelados y hoy no tienen derechos civiles. La gran mayoría no puede votar, por ejemplo, y no solamente. Cuando salen, son todavía encarcelados, porque por la mayoría no pueden buscar trabajo, deben presentarse a la policía, no pueden moverse de lugar a lugar, continuamente son bajo de un sistema de vigilancia que lo sigue encarcelándolos y limitando su posibilidad de vida. Y peor, muchos de ellos hoy salen de los carceles endeudados, porque con la privatización de los carceles, ¿no?, la continua privatización de los carceles, ¿no?, los que son encarcelados deben pagar todo lo que toman del carcel. Si es frío y te dan una cubierta y no es suficiente y tú quieres una otra cubierta, tú la debes pagar. En muchas carceles te dan zapata de cartón. Si tú quieres zapata normal, así que tú puedes salir también cuando lluvia, tú debes pagar. Si tú quieres para limpiarte para los dientes, tú debes pagar. Por una aspirinita, tú debes pagar. Así que tú trabajas en el carcel y te dan como 3 pesos, no sé, por hora, poco, muy, muy poco. Y a la fin tú sales endeudado, ¿no? Entonces esto, en segundo lugar, hoy en Estados Unidos se matan jóvenes en la calle. La policía mata, ¿no?, casi cotidianamente, con una impunidad total. Hay forma de represión muy, muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Se habla estadísticamente de más de 40 millones de personas, ¿no?, que al fin de la jornada tienen hambre, no han podido comer bastante, ¿no? Está un desempleo de masa muy, muy fuerte, ¿no? La tragedia es que en el medio de todo esto se dice, ah, es por los migrantes.
que no es, ¿no? Que no se puede también verificar estadísticamente. Están organizaciones que han hecho reportes, estudios estadísticos que van a mostrar que los estados de los Estados Unidos que tienen más migrantes son los con menos desempleo. Que en realidad, ¿no? Esta mentira ideológica que se propina, que es la migración que crea desempleo, exactamente el contrario, ¿no? Pero eso, ¿no? En situación de gente muy desesperada, etcétera, ¿no? Es capaz de crear divisiones, racismo. Por eso que, ¿no? Organización, espacios, circulación de lucha, ¿no? Eso es muy, muy importante. ¿No? Yo, a pesar que muchas veces no son de acuerdo con el Señor, que parece que vivimos en el mundo peor de todos, ¿no? Todavía, ¿no? Veo también una gran capacidad de resistencia. Veo también una gran capacidad de resistencia. Y veo que este esfuerzo para crear los muros, ahora vamos a crear un muro, vamos a crear un muro. Ya el muro está. Están kilómetros de muro, de muro que no debía ser usado, ¿no? En Irak, debía ser usado en Afganistán, que no lo usaron, que ahora se usa, lo han usado para separar los dos países. Pero quieren un muro más fuerte, más grande, más alto. Bueno, yo creo que esto es un esfuerzo desesperado, ¿no? Para parar un proceso que ya está marchando. Un proceso que está unificando las dos áreas, ¿no? Sobre todo políticamente, culturalmente. Algunos ejemplos, ¿no? Las luchas más importantes de los últimos años en los Estados Unidos a nivel laboral han sido encabezadas para migrantes. La lucha por el aumento de los salarios, de los mínimos salariales, es una lucha que ha sido encabezada para migrantes, hombres y mujeres, ¿no? La lucha por la valorización del trabajo doméstico es encabezada para mujeres migrantes, ¿no? Desde los años 30, en los Estados Unidos, el trabajo doméstico por pago no se ha considerado como trabajo, ¿no? Tanta ha sido la invisibilización de este trabajo, la naturalización, que también cuando se hizo por pago, ¿no? No venía reconocido de ninguna ley laboral. ¿No? Solamente a partir de los años del 2000, ¿no? Hasta el 2010, ¿no? Se fue una gran movilización de doméstica, trabajadores modestos, 90% migrantes, la mayoría de la América del Sur, ¿no? Que ha creado un movimiento nacional, ¿no? Un movimiento con organizaciones como Mujeres Unidas, ¿no? Gabriela, que son mujeres filipinas, con organizaciones multiculturales, en las cuales se juntan mujeres de varias lenguas, ¿no? Que conocen muy, muy bien, ¿no? Las prácticas coloniales, las prácticas imperialistas, ¿no? Y han creado un entramado de luchas que por la primera vez en la historia de los Estados Unidos ha obligado a reconocer que el trabajo doméstico por pago es trabajo y que las mujeres que lo hacen han derecho a algunos beneficios como vacaciones, como horarios limitados, como pensiones, etcétera, etcétera. Bueno, no es fácil obligar a las familias, ¿no? A observar, ¿no? A comportarse según la ley. Pero me parece una cosa muy importante que esta, ¿no?
Entonces, me parece que la construcción del muro es la respuesta, es la consecuencia del hecho que los migrantes no han cumplido con el modelo ideal de la migración que tiene el Estado. El modelo ideal que los migrantes llegan, trabaja al fin de, ¿no?, al límite de sus capacidades, ¿no? Sin ganando solamente lo que permite de continuar a trabajar, ¿no? Sin ponerse como un costo social, sin pedir beneficios, sin pedir una vida digna, sin pedir una familia, sin pedir de construir toda una red comunitaria, etcétera. ¿Qué es lo que se ha pasado con millones de migrantes, ¿no? Por eso yo creo que es importante ver esto. Pero yo creo que es un proceso que no se puede parar, que no se puede parar, que no se puede acabar. ¿Muro o no muro? ¿Muro o no muro? Hoy, ¿no? Como decía ayer en el seminario, ¿no?, en México es en los Estados Unidos. La violencia de la ideología y de la medida que se están introduciendo, ¿no?, es proporcional, ¿no?, al sentido que están perdiendo el control sobre la inmigración, que la inmigración se está realizando en forma que no pueden controlar, que se está realizando en forma, ¿no?, que no son la forma, ¿no?, en la cual el sistema desea la migración. La migración, ¿no?, los migrantes deben llegar y ponerse al bajo de la escalera social. Cuando rechazan de estar al bajo de la escalera social, entonces, ¿no?, es lo que se dice, ah, no, la migración está destruyendo el país, y se usan, ¿no?, los desempleados, lo que es, para la lucha entre los pobres. Sí. Bueno, están otra pregunta, me gustaría continuar esta conversación. Yo digo que terminamos. Ah, pero ay, sí. Sí. Sí, solo si tiene una opinión sobre las relaciones emocionales tradicionales, el concepto del amor romántico como forma de dominación patriarcal y herramienta de continuación del sistema capitalista. Okay. Está una otra. Hola, a mí me gustaría preguntar sobre el papel de las infancias. Se ha hablado de la crianza, pero si tú ves como un involucramiento relevante o importante por parte de las mismas infancias, o sea, por parte de los niños, de los jóvenes que son criados por estas mujeres ahora que están luchando, y si parte de esta lucha es para, o sea, de cambiar la educación y todo, y de cómo socializamos el género en las infancias, ¿qué papel puede tener esto para esta revolución como más a gran escala contra el capitalismo? Sobre todo porque en general se piensa que los niños pues no son políticos, están en la escuela no te debe indoctrinar, pero ¿hasta qué punto también se puede ir cambiando esto? Bueno, el amor romántico es la gran trampa de las mujeres, ¿no? Ha sido construido, yo he escrito un artículo en el 1975 que era intitulado Salario contra el trabajo doméstico. El artículo empezaba diciendo, lo llaman amor, lo llamamos, y nosotras lo llamamos trabajo no pagado, ¿no? Entonces te dan el amor romántico y a través del amor romántico, ¿no?, bueno, ¿no?, se contrabanda un montón de explotación. Bueno, y sí, yo creo que necesitamos todo un desmascaramiento del amor, de la ideología del amor, no porque los ligames afectivos no son importantes, ¿no?, al contrario, pero porque, ¿no?, la ideología burguesa capitalista ha construido todo un imaginario del amor
que es completamente, ¿no?, machista, ¿no?, porque no se habla del amor como la cosa más importante de la vida, del amor que une las dos personas en una cosa sola, el amor romántico, ¿no?, y que la cosa sola es el hombre, porque en realidad, ¿no?, en la unión, en la gran unión, y la realidad es que el amor romántico es que sirve a desmascarar, ¿no?, a toda una disciplina laboral muy intensa en la cual las mujeres, ¿no?, en la organización del trabajo son sometidas a los hombres. Porque el amor romántico creo que para muchísimas mujeres no termina muy pronto cuando se ven a trabajar y depender de su marido, de su varón, ¿no? La cosa que me parece más peligrosa del amor romántico es que se han convencido las mujeres, ¿no?, que el amor de los hombres, del amor de los hombres por ella depende su valor, ¿no? Que las mujeres empiezan, muchas se valorizan a segundo que los hombres la quieren o no la quieren. Esta es la parte más peligrosa, ¿no? Porque, ¿no?, se ha dicho que como el amor romántico es, sobre todo por las mujeres, el fin de la vida, ¿no? El fin de la vida, ¿no? Y que esto es muy bueno porque sirve a venderte, ¿no?, a convencerte a hacer mucho trabajo no pagado. Y por eso, ¿no?, se convencen las mujeres que su valor depende de cuánto los hombres la quieren. Entonces, ¿no?, está toda una historia de mujeres que se desesperan, que consuman su energía, ¿no?, esperando que estos hombres la quieren, que se sienten desvalorizadas cuando uno la deja, ¿no? Tanta energía que se consuman, ¿no?, en esta empresa del amor. Y por eso yo creo que necesitamos una ópera de desmascaramiento, de demistificación de qué es el amor. Que pero no se cumple solamente a nivel ideológico. Yo siempre insisto sobre el cambio de las condiciones materiales. El cambio de las condiciones de la vida de las mujeres. Cuando las mujeres se involucran con otras mujeres, haciendo cosas, siendo creativa, descubriendo su creatividad, descubriendo su capacidad de hacer cosas, empiezan a valorizarse por sí misma, empiezan a valorizar por lo que hacen, ¿no?, por lo que piensan, por lo que son capaces de crear con otras mujeres. Claro, si tú aislada, tú te puedes poner que viene el caballero que te viene a salvar tu vida, a dar sentido a tu vida, porque tú es vacía y llega el hombre al fin da sentido a tu vida. Pero si tú haces cosas, ¿no?, si tú eres parte de un proceso de creación, de cambio, ¿no?, y tus intereses no son, no te puede liberar de esta trampa. Empieza a valorizarte por las cosas que tú haces. Empieza también a interesarte no solamente a los hombres, sino a las otras mujeres. Yo creo que tradicionalmente, ¿no?, como que los hombres tenían más poder social y las mujeres poco, tantas mujeres miraban a los hombres, ah, ellos son interesantes, han cosas a decir, ah, qué interesante. Todo lo que era la excitación de la vida era de la parte de los hombres. Pero con el feminismo esto ha cambiado. Cuando hemos empezado a comprender que podíamos escribir, ¿no?, hacer tantas cosas, que cada una tenía muchos conocimientos, a descubrir nuestra voz, nuestra creatividad, ¿no?, hemos empezado a poner como prioritarias nuestra relación con las mujeres, a no ser tan engañada o tan involucrada, ¿no?, que no es disminuir los trabajos, los entramados afectivos, pero los entramados afectivos se construyen haciendo cosas cooperativamente, creando vidas y prácticas comunes,
no con una ideología del amor, no, que un hombre te va a cambiar la vida, ¿no? Esta es la ideología. Bueno, y la infancia, sí, la infancia es muy importante, es bien ver la lucha, ¿no?, de los niños y de la niña, y no verlos simplemente como pequeños animalitos, que muchas veces es como la sociedad lo representa, ¿no? Por eso he repetido muchas veces que si luchamos contra la violencia contra las mujeres, debemos luchar contra la violencia contra los niños. Y también delegitimar la violencia de los padres, de las madres contra los niños. Basta con pegar a los niños. Basta. Porque es una forma grande de humillación, ¿no? Es una forma de traumatizar, se traumatiza. Entonces vemos los niños como aliados, como aliadas, ¿no? No solamente como pequeño animal que se deben educar, que se deben disciplinar, y que, ¿no? Bueno, y hoy hay una lucha de los más jóvenes. En los Estados Unidos la lucha es, por ejemplo, son los que se están movilizando contra la difusión de las armas de fuego, ¿no? Contra la gran matanza que se está dando, porque como parte de la, ¿no?, de la destrucción de la vida económica y social de la mayoría de la persona, ¿no?, el producto es una destabilización mental. Está mucha gente que realmente siempre más enferma mentalmente, ¿no? La nueva forma de trabajo destruye la comunidad, destruye los entramados comunitarios, afectivos, la gente siempre más sola y también se enferma mentalmente. Entonces, esto es un terreno fértil por las autoridades, ¿no?, para crear un mundo donde cada uno ve el otro como un enemigo. Y la difusión de la arma de fuego, ¿eh?, sirve a esta perspectiva. Y hoy, ¿no?, muchos jóvenes se están movilizando. Entonces, claro que es importante no excluir la infancia. Yo digo que, sobre todo, un movimiento de mujeres, ¿no?, debe preocuparse no solamente por su bienestar y su derecho, pero también luchar y movilizarse, porque los niños y niñas que vamos a criar y que vamos a procrear, ¿no?, pueden tener ellos mismos una vida buena. Y que criar no es solamente limpiar, no es solamente producir comida, pero es colectivamente decidir qué mundo vamos a crear, ¿no? Es decidir qué valores vamos a poner al centro de la vida. Esto es criar. Criar es una decisión sobre los valores que vamos a poner al centro de nuestra vida, de nuestra unidad, y que vamos a poner al centro del enseñamiento que vamos a dar a la nueva generación, ¿no? Entonces, la crianza es uno de los trabajos más importantes de la vida. Más importante. Por eso no podemos luchar, como tantas veces se ha hecho en el feminismo, ¿no?, por los centros de cuidado, como si fueran parqueos para liberar nuestro tiempo, ¿no? Debemos pensar a la crianza y crear espacios, debates, forma de cooperación que nos permite de pensar en forma nueva y de organizar en forma nueva la crianza misma. Yo creo que producir un mundo que no sea el peor es también educar las nuevas generaciones, ¿no?, a pensar el mundo en una forma nueva. Vamos a parar. Bueno,
Yo quiero darte las gracias, Silvia, por esta conferencia. Y quiero decir que me ha recordado algo que aprendí desde la primera vez que nos vimos, ¿sí? Y fue que Silvia nos comunicó de que siempre tenemos que preguntarnos si nuestros trabajos feministas están ayudando a reproducir el capital o están ayudando a reproducir la vida, ¿sí? El control social, ¿verdad?, de la reproducción de la vida. Y que esta pregunta para mí, ¿verdad?, ha sido fundamental. Y todo lo que nos ha dicho hoy, ¿verdad?, gira en torno de estas posibilidades. Gracias por decirnos que tenemos que unir nuestras luchas, ¿verdad?, y tenemos que trascender los objetivos de nuestras luchas feministas, que a veces los hemos reducido, ¿sí?, ¿verdad?, a ubicarlos en esta dimensión contra la lucha del sistema global, ¿verdad? Esto es muy importante. Y bueno, yo te entrego unas constancias de agradecimiento, ¿sí?, a nombre del CESMECA, a nombre del grupo y a nombre de todos nosotros. Muchas gracias. ¿Van a haber tamales allá? Ah, tenemos allá afuera café para brindar con tamalitos. Ah, que lleven por favor las tazas que han traído, por favor, para que las puedan lavar y tener dispuestas, ¿sí?
Solo me senté como 10 minutos.